Kevin. Me llamo Kevin. Y somos Douchebag Defiant. Si estás en territorio ¡Roger! Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo, gente de seguidora de Territorio Rock, muchas gracias por ver el video. Y como lo avisamos hace un tiempito atrás, estuvimos hablando con ustedes, a un público, que le dijimos que iban a estar una banda llamada Fuse by the Fans, que justamente lo estamos viendo ahora en pantalla. ¿Cómo están, gente? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hace frío, ¿no? En Estados Unidos en estos momentos, ¿no? Ahorita sí, ahorita sí está helado, ahora. Es totalmente lo contrario acá, hace bastante calor y bueno, estamos con un calorcito importante, pero bueno, de las personas que ustedes están viendo acá, señores y señoras, damas y caballeros, público, solamente tres me están entendiendo, a excepción del cantante. El cantante habla y entiende pura y exclusivamente inglés. No, ya, el cantante sí, ya. Perdón. Sí, justo. Sí, está como decimos, no, como decimos por acá, por este lado del mapa, decimos, está más perdido que mono en un ficu, pero bueno, ficu es un árbol con muchas ramas. Está más perdido que mono en un... Que en, no importa. Gente, comienzos 2012, ¿no? Sí. Comenzaron 2012. Desde ese momento, háblenme de ese momento en el cual empezaron ustedes como banda en el ambiente under, empezaron ahí en Estados Unidos. ¿Cómo es el ambiente en aquellos lugares? ¿Qué me pueden contar ustedes? Repita la pregunta otra vez. El ambiente underground de esa parte donde ustedes empezaron como banda, ¿cómo es? ¿Qué me pueden decir a favor, en contra de ese ambiente crudo de donde normalmente arrancan cualquier banda, ¿no? Ok, sí, aquí en Los Ángeles está un poco duro porque hay mucha competencia. Aquí hay miles de grupos aquí en Los Ángeles y es un poco difícil sacar el nombre para afuera o agarrar shows porque hay mucho, como digo, repito, miles de grupos aquí en Los Ángeles. Sí, seguramente, sí. Una competencia muy extensa, así muy, muy agobiante, ¿no? ¿Se sienten presionados ustedes por eso? Un poquito, pero la cosa es que nomás tenemos que mantenernos ocupados aquí y tocar lo más que podamos. Y cuando tocamos, ahí es donde sí agarramos muchos de nuestros fans. Y si nos mantenemos así ocupados, la mayoría del tiempo sí tenemos una respuesta bien buena de la gente, porque sí les encanta la música. Y les encanta el show, porque lo que tratamos de hacer nosotros es, con nuestro sonido, ser un poco diferente de las otras bandas de metal, porque mezclamos los géneros y hacemos nuestro propio sonido. Claro. Lo que yo noté, a mi parecer, lo noté así, que tienen influencias como Rage Against the Machine, Crazy Down, por esa estilo, un metal alternativo es el que tienen ustedes, ¿no? Sí, claro. Y sí, eso es lo que nos hace diferente, porque, por ejemplo, él le gusta las bandas más así pesadas, como El Niño, le gusta Soulfly, y Ryan, sus influencias son como más así, básicas, o también reggae. Y rap, you're more of a rap influence, and also like reggae, classic rock. Y pues nuestro baterista Edwin aquí, a él le gusta Metallica, Megadeth, así bandas así, y yo también, bandas así más clásicas. So, y cuando ensayamos,
tratamos todas esas ideas mezcladas y hacemos algo así muy, muy diferente, pero sí lo hacemos bien. Perfecto. Ojalá. Continuamos con las preguntas, chicos, y le pregunto, la evolución desde ese momento de lo under, ¿no? Underground, desde el 2012 hasta la actualidad, en la cual poseen su videoclip, sus materias audiovisuales, lo que están presentando actualmente, ¿cómo fue ese camino? ¿Cómo lo podrían definir, describir al camino de ustedes hasta el momento? Sí, en el principio empezamos con un sonido que no estábamos todavía muy seguros de cómo nos íbamos a ¿cómo se llama? Sonar. No sabíamos, estábamos aprendiendo con el tiempo que pasaba, estábamos aprendiendo a ver cómo, qué tipo de música vamos a tocar, porque cuando empezamos con acústics. Y empezamos a formalizar nuestro sonido con tiempo y hasta, creo que diría, hace como más de un año, como que nos sentimos que establecimos nuestro sonido. Porque antes ya tenemos como 4 años juntos y diría como en el primer año estábamos todavía experimentando. Claro, o sea, fueron encontrando entre ustedes el punto en común para definir su sonido, ¿no? Sí, no te vamos a mentir, sí, era un poco difícil cuando empezamos porque escuchas como unas bandas así como Coldplay, estábamos tocando así música así, y después de una canción así llena, ¿cómo se dice? Suave o lenta, después empezamos a hacernos un poco más agresivos y más pesados. Más atrevidos. Más atrevidos, eso era así, y después de un tiempo ya que tenemos como ¿cómo se dice? Chemistry en el ¿cómo se llama? La quimistría del ¿cómo se dice en español? Cuando todos nos acoplamos, o sea, con uno. Estamos en la misma página, porque antes no estábamos en la misma página. Cuando estábamos haciendo música. Cuando coinciden, digamos, cuando coinciden entre ustedes, ¿eso quieren decir? Sí, eso es, ajá. Y ya con más práctica y todo, y no había un plan en cómo íbamos a sonar Confused by the Friends, no teníamos plan. No sabíamos si íbamos a hacer una banda de metal, o alternative, o de ska, o de reggae. Nomás íbamos a hacer música. Y yo creo que después ya de un tiempo de practicar y de tocar shows, ese es el sonido que nos salió, y ahí yo creo que sí funcionó. Perfecto. Me dijeron que son una mezcla de naciones, hay mexicanos y el señor tiene muchos familiares en Sudamérica, ¿no? Sí. Oh, en Sudamérica, sí. Tengo mucha familia allá en Sudamérica. Tengo familia en Ecuador, Argentina, Brasil y pues... nunca he visitado, pero si un día nos vamos de gira a Sudamérica, pues yo creo que vamos a tener muchos paros allá y la familia que tengo allá, yo sé que nos van a tratar bien y vamos a comer mucha comida. En Argentina, si vienen a Buenos Aires van a ser bien recibidos, al menos por mí. Acá vamos a comer algo que se llama asado, no sé si lo ubican por nombre. Asado, ok, no, nunca he escuchado de eso. No, vendría a ser como... barbacoa o algo así, carne a la parrilla, mucha carne a la parrilla, asado le dice acá en Argentina, así, simple, asado. Okay. Le decís a un argentino, haz un asado, y el argentino lo primero que piensa es eso, una parrilla llena de carne. Oh my god, es delicioso. lo es. Pero, ¿qué están presentando actualmente ustedes? ¿Un EP, un CD? ¿Qué están presentando ahora? Ok, pues ahorita estamos presentando este CD de aquí, no sé si alcanza a ver ahí en la derecha. Este CD lo sacamos en marzo de este año. Tiene 4 canciones que puedes comprar, estábamos en iTunes, estamos en Pandora,
Spotify, Amazon, Google. Y para la gente de bajos recursos, pobre. Puede ser Scream, lo pueden oír en Spotify gratis. Nomás se van a nuestro canal de Spotify y ahí están las cuatro canciones. Perfecto. Algunas canciones están en YouTube, se puede buscar el nombre el nombre de la canción y ahí está en YouTube. Perfecto. Todo eso van a quedar gratis, o también pueden ir a choosebydefiance.net y también tenemos las canciones ahí y tenemos todos los links para YouTube y lo que sea. Igualmente, como siempre, el público seguidor de Territorio Rock sepa bien que todo lo que estamos hablando en esta entrevista, todo lo van a encontrar en los links de abajo, ¿sí? Más información de la banda, videoclips, audio, etcétera, van a encontrarlo todos en la descripción. Chicos, le pregunto, ustedes como banda, con su trayectoria, experiencia en el campo del metal, del buen rock, ¿qué consejo le darían ustedes a gente que está viendo esta entrevista? ¿Están empezando o intentan empezar? Gente, músicos en general que quieren hacer lo suyo, ¿qué consejo ustedes, con su experiencia, le dan? El consejo que les damos a los músicos es de que nunca paren. Nunca paren de aprender, nunca se den por vencidos, que le sigan, que le pongan ganas y van a llegar. Con la música no hay límite y no hay reglas. Ustedes toquen lo que quieran y si les gusta la música, que lo hagan con ganas y con pasión, porque así es como sale la música buena. No se rindan, porque por veces hay gente que no cree en ustedes, pero si ustedes creen en su mismo, es todo música, no es nada más. No se rindan. Chicos, cuéntenme, ¿qué es lo bueno? La pregunta clásica que tenemos nosotros acá en este segmento llamado Lo Bueno o Lo Malo, dentro de Territorio Rock, siempre pregunto lo mismo, pero obviamente no todos tienen una respuesta distinta. Quisiera que ustedes me respondan, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de Fused by the Fans, según ustedes? Ok, lo bueno de Fused by the Fans, yo voy a decir lo bueno y él va a decir lo malo. Lo bueno de Fused by the Fans, entonces yo digo que la música en general es buena, porque es diferente. También tenemos un mensaje positivo que darle a la gente en nuestra música. Y es música que te motiva para ser una persona buena y vivir la vida lo más... Extremo pero calmado. Hay otra cosa que es buena es nuestra presencia en el escenario. Los videos que vi sobre ustedes están muy buenos. Me gusta la puesta en escena que tienen, el show que muestran. Igualmente el cantante me hace acordar muchísimo a Rage Against the Machine, pero en los movimientos, exacto, la rocha. Y bueno, ahora, ¿qué es lo malo, según ustedes? Siempre esto cuesta a muchas personas, siempre le cuesta contestar esta parte. Okay. Pues yo diría que lo malo es de que nos comparan mucho con Rage Against the Machine. No digo que es bueno, pero es un poco malo, porque nosotros queremos hacer algo original. Y mucha gente nos compara demasiado con ellos, que tampoco no es malo, pero nosotros queremos enseñarles a la gente que no somos igual que ellos. No, claro, yo igualmente aclaré que lo que dije fue en un marco de qué es lo que creo yo que ve la mayoría. Ahora, si yo lo tengo que decir, tengo que analizarlo, yo creo que ustedes tienen una identidad propia, como yo lo veo. Sí, y eso es lo que queremos hacer, porque como te dijimos que cuando nos comparan a Rage Against the Machine, yo les digo a la gente, si nomás escuchas a la música sola y quitas el rap de la música o el cantante, nosotros somos una banda completamente diferente.
Pero ya cuando le das el rap y todo, es cuando empiezan a compararnos con AJ S. Machine, nomás por el, you know, por el género de rap y hip hop que le ponemos en la música de heavy metal, de metal. Ok. Continuamos, chicos. Muchas gracias por abrirme esa ventana tecnológica, por acercarse a Territorio Rock, por pasar acá a lo que es Territorio Rock, este segmento, lo bueno, lo malo. Sean bienvenidos cuando ustedes quieran. Muchas gracias. No me alcanzan las palabras de agradecimiento de ustedes para con ustedes, perdón. Territorio Rock es su casa. Ojalá en algún futuro cercano lo tengamos tocando acá en Argentina. Y serán muy bienvenidos. En todo lo que Territorio Rock pueda ayudarles, le vamos a ayudar. Sea nuevas presentaciones de ustedes, charlemos las miles de veces que ustedes quieran. Territorio Rock es su casa, gente. Muchísimas gracias por haber pasado por acá. Gracias a ti por darnos esta oportunidad y dar a conocer nuestro nombre allá en Sudamérica, en Argentina. Y ya en el futuro, ya cuando nos vamos a nuestra primera gira, ahí te vamos a conocer a ti y todos los fans del Territorio de Rock, y ojalá que nos reciban con abrazos abiertos y les vamos a dar un show que nunca se van a olvidar.